¡Ey, qué truco! ¡Qué rollo! ¡Qué escándalo! Bienvenida, bienvenido seas, noticia, tendencia, polémica, drama, todo lo relevante alrededor de redes, espectáculo, farándula, sus youtubers e influencers favoritos aquí en AutoblocksApp. Oigan, ¿cómo se encuentran? ¿Qué van a beber el día de hoy para desmenuzar estos temas? Yo estoy con un rico café con chocolate y pues a switch. Voy a empezar a leerles. No olviden aquí comenzar dejando el like, suscribiéndose. Ya saben ustedes de qué forma me pueden ayudar aquí en el chat en vivo. Hay varios temas, híjole, hay tema de todo. Vamos a desmenuzar. Hoy sí va a estar muy bueno. Juan Manuel Martínez, saludos. José de Jesús, tú ya estás siendo los primeros, ¿eh? Abraham Ramírez, qué milagro. Alexandra. Dice, hola Sam, buenas noches, buenas noches. Dice por acá Martín, mmm, buenas noches, saludos hasta California. Alejandra Díaz, saludos hasta Monterrey. Karencita, hasta Cuernavaca. Elizabeth, a todos los que se van con conectando, muchísimas gracias. Dice Karen González, eh, hola, hola, buenas noches, tío Sam, ya dejé mi like, qué bueno. Fíjense que muy, muy controversial el tema que está pasando respecto al chacal de Vanessa Labios 4K, que él eh, puso un video de que ya se iba de las redes sociales y que decía adiós. A mí se me hizo muy extraño porque acuérdense que cuando un influencer, uno de nosotros decimos adiós, el que mucho se despide, poco se quiere ir. Entonces, hace ratito se conectó en en vivo con la diamante, la que le dicen la bruja, con una señora bruja mayor que es santera. De hecho, si no mal recuerdo, sigue en vivo y en directo. Miren. Ahí está. Y la verdad, como esas son palabras mayores, están hablando de exorcismos, de posesiones. De Santería, a mí no me gusta y por eso yo no lo voy a presentar aquí en el canal. Sin embargo, eh, hay un tema con Sailor, el manager de Vanessa, donde pues tienen. Ay, me pasas una Excedril, por favor? Una pastilla. Excedril. Ajá. Dice, es que me la cabeza, chuladas, hasta me dolió la cabeza de ver lo de la Santería y a Switch. Yo mejor paso de largo. Y resulta que ya ahorita el que está involucrado es Sailor, el manager de Vanessa, que fue el que armó el escándalo de la Flow, Flow Flow. ¿Se acuerdan? De prácticamente el Chacal de La Vane dijo que fue culpa. Bueno, el Chacal de La Vane y la bruja dijeron que fue culpa del Sailor. Que gracias a él, que es muy conocido por alejar a las amistades, pues fue su culpa, en pocas palabras, fue culpa del Sailor. ¿Cómo ven ustedes? Aquí ahorita se los voy a poner. Nada más que cargue el telebrejero aquí y a switch. Vamos a ver cuál fue. Creo que fue el primero. Es que hay varios temas. Hay varios temas de todo. Vamos a desmenuzar de todo. Mm, ahorita yo voy. Dice, mande. Ah. Dije, no lo hallo. De Chacal, saluda. Que, hablando de Chacal. No, así con vos, con vos. Ahí anda. Ahí anda tu tío. A ver, ah, ya puse un video aquí sin querer, pero a ver, vamos a ver de qué es el chisme este que puse. Híjole. A mí no me llama. No, este es de la Wendy, ¿Ahora? nada que ver, nada que ver. Ahorita vamos para allá, les digo que hay de todo aquí. A ver, les voy a leer. Dice, buenas chismosas. Saludos, Avi. Dice José, creo que ya no tiene audiencia desde que no graba con Vanessa. Yo digo lo mismo. La Michelle, un besote. Ahí me duele un poquito la cabeza, pero gracias. Ahí, si sí pueden ayudar reproduciendo los comerciales, yo agradecido. Hola, Oscar Fuller, ¿cómo estás? Dice: Hola, voy para Ciudad de México a ver si vas con tu novio. ¿Cuándo? Mándame WhatsApp. Claro, claro, para ahí grabar unos videitos y todo. El telebrejero, y tú sabes quién eres. Claro, claro, para ahí, para vernos, pero pues ya ves, ya ves tus tías también. 8, 9. A ver, vamos a ver para ver qué fue lo que dijo Leo. Ahí le echaron la culpa y yo creo que la bruja está induciendo mucho a Leo a decir lo que ella quiere. Creo que es este. A ver, aquí está. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. No hables de brujería, no, ya sé. ¿Quién hablado de este tema? Pues yo y Vanessa. Y la Flow, ¿no? Hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Por qué sale a dar la noticia otra persona? Pues no sé. Refiriéndose a Sailor. El infeliz que quiera alejar a todos de todos, ¿no? Que son eh, los que quieren mostrar una cara ¿no? de felicidad. Es que estoy súper feliz cuando por dentro estás hecho mierda, ¿no? Porque es la verdad. Una persona, porque tú te la dices que eres muy maduro en tus redes sociales. No, mi amor. Una persona madura hace lo que yo hice con Leo. Le dije, tranquilo. Oye, ahí está duda. Ahí se les traba poquito, no es mi culpa, ¿eh? <laughs> Me causó mucha risa que esta persona en un live le dice, Flow, Flow, y cuando quieras te paso mi dirección y que no sé qué, y si no, pásame la tuya y que no sé qué. Yo no quiero tu dirección, ni yo te voy a pasar la mía. Yo te reto a ti. Que nos vayamos a un café. Ay, ya salió ahí mi, el WhatsApp de mi cuñadita. Pues, como ven, aquí este le mandé WhatsApp al, al Sailor, a ver si se quiere subir aquí y que explique un poquito. Pues sí, y, y pueden, si quiere, y pueden, porque pues aquí ya, ya, le, ya se echó unos alacranes a la espalda. ¿Cómo ven ustedes? Dice: ¿por qué habla como villana de telenovela? Es lo que. Es lo que yo mismo estoy diciendo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Sailor de que le dijo a la Flow Flow? Que yo te doy la dirección de mi casa. Supuestamente la Flow de, lo demandó. ¿Será? Ay, yo no sé. Yo no creo. Yo no creo que lo haya demandado. La verdad. A ver, no acuerdo si yo tenía el video aquí de la de Disque. A ver, de lo que. Diz que dijo el Sailor. Déjame ver, creo que sí. A ver. La monetización a la flow y es la verdad que Jackie se burló de que Vanessa se hace la enferma y la robada para pedir dinero. A ver, les voy a contar primero la primera. Eh, con respecto a lo de la monetización de la que me quiere demandar. Ay, ¿cómo? Obviamente, eso es una falsedad. Yo tengo unos mensajes que no puedo mostrar en el momento. Ahorita no, no los puedo mostrar. Donde ella tiene un grupo de WhatsApp. Déjame lo, Yo Ay. soy bien círica. No, yo les digo lo que es, hermanas. A mí no me gusta que aren con sus cosas. Mira. Ya saben que yo a eh. mí sí si compruebas. Claro. Yo, si tengo algo, soy osicona. Eh. <laughs> ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho desde hace tres días? Pues ahora volvió a subir este video el Leo, no que ya se iba a ir de las redes sociales por 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 lo de Vanessa y la Flo. Quién lo entiende, pues. Este Pero bueno, juzguen ustedes. La verdad ya ahorita que no sale con Vanessa, siento que no tiene tantos views. Dice René López apenas llegando de que me perdí, de que ya se echó unos alacranes la Sailor a la espalda. Dice Javier la charlatana, esa, hasta las frases de Niurka y Lolita Cortés usa. No sabe cómo volver, pues supuestamente sí es bruja, brujo, brujo, ¿no? Y el diente 4K como un mueble no dice nada. Yo creo que ahorita lo está mangoneando mucho, la bruja, quién sabe. Pero eso yo, sí, por eso, ahí oh, es lo que estamos diciendo, llegando y dejando mi like, darling. Dice, gracias, Nicole. Pues bueno, ustedes, a ver si son tan buenos así para, para decir del chisme y así. Aquí voy a dejar un link en el chat para quien guste, alguien nuevo que no sea de los de ayer, este, subirse a dar su opinión. Pues aquí es bienvenido al menudo. Aquí ya dejé el link para quien guste. Y pues así, ustedes si sí creen que, que la banean de por la calle de la, de la amargura por Leo, quién sabe. Pero eso sí, el, el Sailor también, este, es que lo malo de que el Sailor no mezcla mucho el trabajo de las chicas, como pasó con Wendy, con Kimberly, con Paola, con problemas, con mucho lío, pues. Eso es lo malo. Pero, pues bueno, lo bueno es que... Bueno, lo malo es que muchas personas juzgan al Sailor, pero sin saber que él es el que le, salga, le, saca, le da el poquito a la, a la Vanessa, le busca, le saca las fechas en la televisión y todo eso. Y, pero bueno, nada más juzgan por no más. Es lo que yo digo. No sé ustedes. Pero aquí váyanme comentando. Mientras, a ver, vamos a ver qué, qué otro chismecito les iba a poner aquí. Ah, de lo de la fiesta. Tanto que me pidieron lo de la fiesta que, que no invitaron a la Kimberly y se atacó que no la invitaron a la fiesta de Randall. Como ven, dice la Michelle a poco sí le haría un chandengue a Vanesita. Pues eso de ya envolverte en la santería aguas, aguas. Hola buenas noches saludos a todas y todos RC gracias faltan eh todavía falta la Ana falta el José faltan aquí la rosa ontan dice ya no más falta la rosa trans verdad que sí pues bueno eh, como les iba yo diciendo en la segunda parte pues ya ahorita seguimos con ese tema ya ven que también hasta la jessica esotérica habló de habló de la Bane. ya ven que ayer tanto me lo querían y, y ni lo puse pero bueno déjenme lo pongo de una de una estando en el tema um, quiero decirles algo porque estaba viendo eso en las redes que según a Vanessa Labios 4K a la hermana le habían robado su vestuario, no sé qué, la estaba pasando mal y la gente le empezó a decir eso te pasó por estarte burlando tú con la otra de Jessica esotérica. hermanas, yo no me gasto un padre nuestro para hacerle daño a nadie jamás gente ha hecho peores pendejadas yo, yo no soy un ser que destruye. Yo no. Yo vi ese video a mí me causa risa. A mí me causó demasiada risa. Yo no voy por el mundo lastimando gente. Y a mi hermana, Vanessa, espero que las cosas se le pongan mejor. Y nada, no caigas en la superstición. Nada. Yo no juego de esa manera, hermanita. Te voy a decir y te lo digo públicamente. Yo me relajo. Yo veo videos que hacen, yo me río, hermana, yo me los gozo. Porque ahí también habían hecho teléfono descompuesto de que la mala racha que tenía Labios 4K era por culpa de Jessica Esotérica. Y yo creo que es por las amistades cercanas que están en la santería. Yo digo, no sé. Dice Abby, ¿no será que Leo esté infectado de Aswish? ¿Por qué? Porque dices eso. Dice José Sam. Yo creo que a Sailor no le gusta que distraigan a las chicas. Ya ves que corrió Adrián Gómez, sí. Y es que que se enfoquen en el la switch, en el dinero, sí o no. Pero pues ella ellas les gustan otros trucos. A poco ese gustito guapo es novio de Rosa trans. Pues dicen. Dice. Tatiana, eres tú, ¿qué le pasó a Jessica? Eres tú, pues, Tatiana. En tiempos de a Switch dice, ¿Vanessa es bruja o no? No, no Vanessa no es bruja, como creen. La bruja es la otra. Yo creo que la, a la diamante, pues, ¿tú crees que a la diamante le guste Leo? Yo también opino esa. Eso, Alejandra Díaz. Eso mero. Y si aquí Chapulines, no, pues bueno, cada quien, la Vanessa sabrá sus amistades. Hola Sam, buenas noches, like número 33. Saludos desde Freeport, Texas. Gracias, Deyanira Garza. Pues la Vanessa sabrá sus amistades, la verdad. Si le están chapulineando, bueno, más bien si ya le chapulinearon. Pero les digo, miren, de hecho, acá entre nos, yo sé que a ustedes no les gusta ver eso y qué bueno. Bueno, cada quien. Cada quien sus gustos, pero el Leo ahorita está transmitiendo con. Con una señora que es la madrina, la madrina de la santería. Miren, se los voy a mostrar así rápido, ¿eh? Y no tiene mucha gente, ¿eh? Eso se viene, eso se nace, eso. Que hay gente que ahora empiezan sin lastimar y sin ofender a nadie. Ahora quiero ser todo automático, quiero y te es la cosa de mi amor. Y tiene suerte, tiene suerte, tú entiendes lo que le da. Además, mira, el caso es tuyo, es que tú vienes con tu don, mi amor. Tú viviste con tu don, tú naciste con tu don, tú, ¿me entiendes? Y todo el mundo no. no y ella, ella es la bruja, la, el, 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 el chavo este de negro. Todo no, el mundo quiere. Ya es como cuando vas a nacer así con el don de, de cantar y todo. ¡Ay, ah, dale! ¡Ay, ah, dale! ¡Ay, 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 dale! ¡A, ahí, ahí está ahí, ahí está ahí ¿Cómo ven ustedes? Hay una que la verdad. que yo creo que te conoce porque está poniendo cosas muy en específicas. ¿Pero hablando mal de mí? Eh, pues no, pero dice: Me acuerdo cuando Miriam quiso acompañar a Alberto del Arco. Jamás, yo no sé. Yo no conozco a Alberto del Arco. En un capítulo, pero luego ya no quiso seguir la investigación. Yo no, yo no conozco a Alberto del Arco. Yo de persona yo no. Ya ven que eso de. Ay, no. Dice por acá, Lorena. ¿Esa, esa roca o qué? O esa bruja es. salían extra normal. ¿A poco sí? Ay, yo pensé que habías puesto esa roca, perdón. Saludos, Octavio MX. Gracias por estar aquí y por tu like. Dice: Niurka le hace. Le hace eso de ser bruja, pero no ha de ser. Pues muy, ya ven que hay mucha charlatanería ahorita, que nomás por cobrar. Pero acuérdense que también todo eso se regresa y luego ahorita enredarse en eso de que son muertos, que traes, que tus, los santos son, oh, ¿sabe? Pero bueno, mejor cambio de tema porque luego es muy delicado. Dice por acá, mi Micheller Mostra, dice, a mí Leo no me termina de caer bien y la bruja menos. Dios le retire esas amistades, pero la Vanessa ocupa enfocarse ahorita, la verdad. Hay mucha gente que la busca. Para, para vistas, para likes, para todo eso. Pero pues ya ella sabrá. Se llama Miriam, salían extra normal y es antera. Pues de que es antera ya vi por, por, por la religión de Lewa y todo eso que tiene atrás. Pero yo digo, ¿qué hace Lewa? Bueno, ¿qué hace a Switch? Ah, dejándose guiar por la bruja, pero bueno, cada quien. Cada quien o oh, ustedes que dicen. Ya mejor hay que cambiar de tema, ya mucho. Igual ahorita lo seguimos desmenuzando, ¿va? En otros temas, déjenme, les muestro que fue la fiesta de Ran, del doctor Randall, a la cual no fue este, solicitada mi tía Crimini. Mi tía Crimini no fue... So... Uy, espérate, luego que el esposo de la Crimini aceptó que le hace a la Jerimoa. Les digo, no sé ni cuál decirles ya ahorita. A ver, vamos a ver cómo fue la fiesta de Randall, más o menos, a la... y por qué no fue invitada a Criminal. Miren. Así fue. Hola, Carlitos, cuenta nueva, ¿cómo estás? Gracias por andar aquí. Dice Avi, me voy. Esto de Santería nomás en estos días, menos, no, por eso ya cambiamos de tema. Por eso ya cambiamos de tema. Miren, ahí asistió la Marcelo, la mamita Hernández no y ahorita no más, más, más. Ahí en la fiesta del, del Randall, ya ven que. la Grecia, O sea, por de que tienen en este Sephora? yo las tengo todas por decir Chanel este Berberi, Anastasia Beverly Hills ahí son las historias de Randall y ahorita pues comentó la crimini porque no fue no gracias a ti Artiana saludos con eso no se juega porque se quemará bien no y luego acuérdense que ahorita todo y luego como dice la lavi en estas fechas pero tantito pero esas 180 personas, no un like. Dice, te estoy diciendo que a la botarga ya nadie la quiere por feos modos. Que ya no la dejen entrar a Estados Unidos, dice Robbie, Uno de Ara la crimen Y Roby. No para nada, solo veo el programa de estar normal. Y ahí yo miraba esa santera. ¿Y por qué ahorita? Dijo, no, yo ni conozco a Alberto del Arco. Así dijo. Pero bueno, quién sabe. Ya ven que ahorita, bueno, ya no digo nada porque a mí sí me da cosa esos temas, mejor hay que escuchar porque la crimen y no fue, hola Hanna, Hanna Noriega dice saludos desde Las Vegas, a poco sí desde Las Vegas, apenas te sigo y me encanta, sea, llora que desde Las Vegas, neta qué chido, GPI, GPI a Las Vegas de qué, de qué, pues saludos, Hanna, para allá. Oigan, regálenme un like. Aquí ahorita se está renderizando el chismecito que, que les voy a poner. Pues de qué cuenta la crimen? De por qué no fue invitada con tu tío Randall. A ver, yo quiero escuchar eso. Cheque mi casa, cheque mi cuarto y nada. Ay, también que la salma jura y perjura no, no está cancelada. A ver, vamos a escuchar por qué no fue solicitada al gran magno evento la criminal. Ay, perdón, perdón. Al ah, final dice que a no. La fiesta, a la fiesta de Randall, no, a mí no me invitó Randall, no sé cuándo sea su, 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 su. pero igual, ¿eh? que se diviertan, les hizo lo mejor y todo. No. Mm. Pues allí escucharon ustedes que no fue invitada y que le decía a lo mejor, ...porque Pues juzguen ustedes. Desde Las Vegas, saludos, saludos, Hanna Dice Carlitos, cuenta nueva, alguien, ¿alguien se asomó atrás de ti. ¿Quién está ahí? Nadie. Bueno, sí está el Chacal, pero no más. Ahora, no, nada, son los espiritis. Ya ves que ahorita anda, suelto el clase. que hoy no, cruz, cruz. Y más hablando de estos temas, así que por eso cambié de tema. Alberto del Arco tiene años que salió en Extra Normal y apareció, eh, y ella apareció hace poco. No, no me asusten conmigo, no. Me queda súper bien simpático. Gracias, Hanna. Aquí le han de tener envidia a las trans. Pues envidia de qué a Kirimini. Lo que así me a mí me dejó anonadado fue que el Oscar aceptó que consume sustancias alucinógenas, adictivas, por no decir. Pues droguichis, pues. Y yo quedé de a seis. Es que eso ya es muy fuerte, aceptarlo en las redes sociales. La verdad, pero bueno, pues cada quien sus vicios. El mío es el café. Vamos a escucharlo. Menganita, no es cierto, amigos. No es cierto. Y si es así, que les muestren una foto, caso que no van a tener, porque pues, es cierto, ¿con cuántas trans has andado? ¿Con ningún amigos? ¿Con ninguna trans andado? Este. No, yo, no, a no a mí no me gusta eso yo a Kimberly la amo me encanta y punto pero anteriormente yo nunca anduve con ninguna trans dices si que ya no eres celoso que se va que sea Kimberly sola no para nada nada de eso Ay, ahora empezaron pues, entonces... que chismes que anduve con sabe quién con fulanita con... pues entonces Kimberly si no es trans qué es no no dijo que nomás ella a ver, no quiero escucharlo. Venganita, no es cierto, amigos. No es cierto. Y si es así, que les muestren una foto. Caso que no van a tener, porque pues, es cierto. ¿Con cuántas trans has andado? Con ninguna, amigos. Con ninguna trans han dado, este, no, yo, no A mí no, no me gusta eso. Yo a Kimberly la amo. Me encanta y punto. Pero anteriormente nunca anduve con ninguna trans. Y sabes que ya no eres el... ¿Ves? dijo yo la amo. Yo creo que sí la debe ver como una morrita, a la Crimini. ¿No o qué? Sí. Porque la ama. ¿Sí o no? Ah, pues entonces la Crimini qué es? Mujer, hombre, animal, o bestia, dirían por ahí. Pues bueno, a ver, cada quien. A ver, creo que es este. ¿Qué dicen ustedes? Que es mujer, que es una mujercita. Oscar, la verdad es de que yo les voy a decir muy sinceramente. O sea, muchos ya saben que la neta, pues sí, de repente me doy mi saca. Pero no, no de eso. O sea, a mí no me gusta ni. Ni la verde, la, como dicen, ni, ni la verde me gusta. Ni, ni, ni la otra cosa, ni nada. A mí me gusta el puro. El puro fabuloso, amigos. El puro fabuloso. Pero como ahorita ya no, de hecho ya no. Ya ni... Pregunta, a ver, yo les que desde que vi este chismecito en la tarde, yo le pregunté a tu tío, yo andaba investigando qué es el fabuloso y no supe. ¿Qué droguichis es el fabuloso? Aquí les voy a leer, ustedes que saben. Porque dije, pues la verde, pues ya sabemos que es María y Juana. Y la yerimoa, que es el Cricri. -cri. Pero el fabuloso que es. Porque es la única que tiene marido, dice por acá. Dice Robin, por, porque, ¿qué dice Robin? Porque es la buena y la botarga ya fue. Dice: Yo tengo una teoría con la Crimini. No la invitan por los shows y ¿qué hace con el esposo Pozo Pozo? El Oscar vino a bajar el rating y le quitó la gracia a Crimini. Más bien como que le cri eh, como que el del rating ya es el Oscar. A Kimberly se le ve deforme la cara, dice Rosalba Calderón. Será, dice Carlitos, ojalá, ojalá que nos den un bebé. No creo que tengan la inteligencia emocional para educar a alguien. No, yo, no, yo creo que no. Y sin matriz, ahora. Dice, si anda, o oh, bueno, adopción, si andaban con. Andaba él con Regina, que no se haga el Oscar. La trans Regina es, es. Pero ella era mujer, ¿no? O trans, ¿o qué? ¿O qué era Regina? Dice Claudia Herrera, saludos Claudia, deja tu like. ¿El fabuloso es eso? No. ¿Sí? Ay, ¿Sí crees? Ya sacó una teoría aquí el, tu tío. Que el fabuloso es. Un periquito. Hola Sam, ¿por qué qué? Eso es ah, a ver ahorita voy a leerles a ver si es cierto porque ya ven que ustedes todos lo saben dice hola Sam ¿cómo crees que Kimberly no la iban a invitar? le tiró a Randall cuando no fue a la fiesta de doña Marta y claro que no la iban a invitar porque Joel no tolera a Oscar fabuloso porque hace feliz a tu nariz ¿lo estabas leyendo? Ah, ¿cómo sabes Alejandra? Delibus dice: ese es lelo el del Oscar no se expresa bien, quizás. Ay, pero eso de ya revelar que le hace a las droguichis. El detergente igual a fabuloso. Ah, ¿cómo? No deberías de saber eso, Delibus. El polvo blanco. Ah, RC. Ustedes son bien, a ustedes son ya bien conmilludos, ¿eh? caja, ay Oscar, que no manche. Se hace el bien hetero, ¿tú crees, Michelle? Ay, ahorita. Pues es que yo a de, a la ha de ver como una morrita. Regina Ortiz Show. A ver, voy a ver. ¿Quién es Regina Ortiz Show? Andrés Aguilar dice, hola querido Sam, ¿no sabes de la chica de Acapulco Show que está desaparecida desde noviembre? Ah, no, no sabía. El fabuloso es la coca. Ay, qué explícito, Iván. Dice Joana Gori, saludos Joana Gori. A ver, Regina Ortiz Show. A ver, a mí me interesa verla, a ver si es una morrita. Oigan, les voy a poner aquí un link en el chat, quien guste subir a saludar, nada más con puro micrófono adelante, eh. A, a ver, Regina Como dijiste, Joana, Regina Ortiz Show. Regina Ortiz Show. Ella Pues está mejor que mi tía Crimini, ¿eh? Eso sí, mira, está mejor que la Crimini. Sí, muy la verdad. Mira, está mejor que la Crimini. ¿Sí o no? Pues se ve como más pulcra, como más pulcra. No sé, ay, discúlpenme ustedes. Pantuflita de mujer, dice Delibos. Una pantuflita. ¿Saben mucho de drogas? Ya sé, Juan Manuel. A mí me están dejando mucho que desear ustedes. ¿Saben mucho de droguichis? No sé, Rica. A ver, vamos a escuchar a tu tío, pues. No, 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 no. La, la verdad es de que yo les voy a decir muy sinceramente. Muchos ya saben que la neta, pues, si de repente me doy mis acá. Pero no no de eso, o sea, a mí no me gusta ni, ni la verde, la, como dicen, ni, ni la verde me gusta, ni, ni, ni la otra cosa, ni nada. A mí me gusta el puro, el puro fábulos, amigos, el puro fábulos. Pero como ahorita ya no, de hecho ya no, ya ni se me antoja ni nada, amigos, la, la verdad es que no. Este, pues ahorita estoy muy contento, estoy feliz, de hecho ya casi voy a cumplir, amigos, ya casi voy a cumplir. Este, y, y pues ya amigos, este, es, a lo mejor vuelvo a jurar otra vez, amigos, a lo mejor vuelvo a jurar otra vez que lo más posible, porque pues así mi, mi vida, mi relación, pues... Es... Perdonen ustedes mis creencias, pero a mí el que juren se me hace de gente, de gente, estoy como longe moco, de gente, ayúdame, para no decir una grosería, pues que jures para hacer algo, para cumplirlo. de gente, ayúdenme ustedes, pues a mí no, se me hace de gente pobre, de, con poca fe, con poca fe. ay, qué bueno, me salvó aquí tu tío de, de decir algo que no, la verdad, sí o no, yo creo que si tú quieres, pues tú puedes, tú puedes, esa no es, cuál es Roby, a ver, mándamelo en Instagram, arroba Sam Soto López, se ve como que se baña, esta, esta sí se ve como que se baña, como es, que le gusta el fabuloso, en el pero la casa, en la casa. En lugar se llama salud. Mira, Venga. se ve como que hasta huele a morrita. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de la higiene de Crimini. Regina es la trans más bella de YouTube. Ay, ahora. Y la Regina sí es chistosa, no como la cricas. Le da un parecido a la Crimini. ¿De dónde Alejandra? Dice Octavio, tiene como tres días que me... Que, de que me suscribí, quiero pensar que dices, a tu canal y se me hizo una adicción. Me gusta, me gusta el chisme. Ay, ya escucharon esa canción, gracias, Octavio. Dice Regina es trans, es solo que está gordita. Ay, no, aquí no hablemos de pesos, ¿eh? Podemos hablar de, de caras, de pieles, de colores, pero de peso no. Regina es amiga de las cejitas de Miel y Paola Rojas y Jackie Ferrari. Ah, es de ese grupito. Ya, ya entendí quién. Esa es tradición de ahí, de León Sam. ¿Cuál? ¿Cuál tradición? ¿Que el fabuloso o qué? ¿Qué sabes de la hija del Oscar? Pues nada, que le ayuda con el poquis, con los 100 pesos semanales. El chacal no ayuda, es que ayúdame. Pues ayúdame a, a no a switch lo de jurar es que eh, las personas que ah lo de jurar no también es tradición de todo méxico de todo méxico también de aquí de guadalajara de todo méxico pero yo digo que como dice aquí el chacal es de personas con con poca fe mejor por ejemplo, yo a veces lo que hago es así como prometer, prometer no hacer tal cosa, pero ya este que ocupen es que el ir a jurar es para que el padre te dé un papel, pues para que me entiendas. Y eso lo eso lo puedes hacer tú tú solo. No ocupas de un papel del, de la iglesia, pues si ¿sí me entiendes. Se llama Bárbara, solo en TikTok pásamelo. En un en vivo de hace tiempo, creo que Crimini dio a entender que Oscar era adicto al, criqui, al cri cri. Pues dice que nomás al, al, al periquich. No se metan ni hablen de la niña, aquí es chismes y punto. Exactamente. Él con que se haga responsable con sus 100 pesitos semanales con eso. Sam, él le decían que salía con Kendra, nunca escuché. Ah, también, yo también escuché que con Kendra, pero él dice que no. Quien nunca en su vida ha conocido una trans de pareja. Creo que se hizo la lipo y se ve muy bien. A ver, vamos a proseguir escuchando a tu tío. Está yendo muy bien. ¡Fabuloso! ¿Por qué hace feliz? Tu nariz. Mentira. No lo puse completo. tengo, para que vean que es de este, no anden de mal pensados. Miren. Ah, no, este es pinón. O <laughs> pues le un pegamento. Ay, no. no pues es que le gusta. ¿Cómo ahí no es la canción? Ay. Ay. Pues a mí ya se me hacía muy... Bueno, ya, se... ya descansaron tres, tres días. La crimini y el Oscar de pelear. Porque hace tres días también ya ni les presenté este video ese video porque me agarré ni me acuerdo yo que otro chisme les puse aquí se me hace que fue lo del Marlon que el Marlon nos, nos ah ya la la Wendy bien atacada de no mientras yo no vea de su boca que el Marlon diga que le doy asco yo no voy a creer nada pero si sí lo puede poner en un grupo de WhatsApp privado obviamente de su boca pues nunca lo va a decir pero pues bueno cada quien a ver qué dice este chisme a ver se, a ver si no se agarraron ahí otra vez de la greña vamos a escuchar aquí no te después... mira aquí te igual escuché de sus lentes Oscar aquí te hacen un chingo de dulces Ahí déjame no y la guantera ah, del... Ando ah, buscando, él esté como loca. Ya tengo un hijo, quien dice Luisa Fernanda. Ay, cuídalo mucho. Cuídalo mucho. Pues me lo vas a regalar. Ya, ya dejando de bromas, si alguien de aquí renta vientres, mándenle mensaje a Kimberly o a mí, a mi Instagram, para, para ver si nos podemos poner de acuerdo. La cara de Kimberly Fíjate es el número de, de para la gasolina, ya la voy a empezar ahora Esto lo pongo aquí. Ay, el dibujo de Lupe, lo voy a. Oye, pero eso es muy caro, ¿no? Cine sí, para la gasolina. Ay, dice la crimini. Que el Oscar quiere rentar un vientre. Y le pregunté a Regina que si le gustaba Oscar y dijo que no. Para la fiesta de Joel dijo la crimen y lo del fabuloso cuando se. Qué horror, dice, se loqueó en el camino, qué horror. Y Bárbara también fue su chica acá en León y se sabe. ¿A poco sí, Michelle? Tú sabes todo, da Michelle. Chistosito el tío Oscar, qué orgulloso de su adicción, es lo que yo vi, que eso no está bien. Regina es muy mamila y está muy turbia, todo lo que da. ¿A poco sí? A ver, ¿cuál es? Cuál es? ¿Tiene, ¿Tiene canal la Regina? A ver, pásamelo, Iván blogs De no tener vergüenza, andar reconociendo que se meten sus cositas. Eso sí está mal. Ni cómo ayudarte, dicen por acá. Pues él quiere rentar un vientre. ¿Cuánto saldrá un vientre? Yo creo que unos 200 mil pesos, quién sabe. Re, quiere rentar un vientre para crimen. Quiere rentar. rentar mensaje un a Kimberly vientre. o a mí, a mi Instagram. Muy bien. escuche. Ya, ya dejando de bromas Si alguien de aquí renta vientres, mande un mensaje a Kimberly o a mí, a mi Instagram para ver si podemos poner de acuerdo. A no, poco. ¿Sí? De... De... Pero si no pueden con el perrito Toñito, menos un vientre de un, de un bebé, o sea, con un bebé, si no pueden con el to... Oigan, ya a todo esto, ¿qué pasó con Toñito? ¿Qué pasó? Diario me preguntan de su perro, de la crimen, y no saben, no saben no sabe la crimen, y menos yo, del Toñito, pues quién sabe. A ver, por aquí tenía otro Se iban agarrando del chongo Pero pues ya, esa vez ni, les digo El que aca acaparó el show Fue, fue el, el mar, el pojo Ay, el pojo Ya no se pronunció A ver, a Wanchiris. Por aquí debe de estar mm, Se me hace que hasta lo borré Pues ya ven que es bien casual Que ellos se peleen, casual El Pug Colmenares. Ay, si sí, lo que yo no creo es que Wendy haya dicho no, mientras yo no lo escuche de su voz, yo para mí eso es mentira. A ver, no sé si sea este tal vez. A no, ver, vamos a ver si es este. Ya, ahorita les lean seguidita. Regálenme un like. Por favor. ...decir nombres... Ay, no, ...ese no es... Ay. ...ese no es, pero bueno... ...ya no lo tengo la crimen... ...pero bueno, ya no tardan en pelearse... ...ya mañana lo pongo... ...oigan al loco rentavientres... ...dice, es un delito... ...pero pues puede ser... In ...artificial, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. ...eso... ...todos sabemos que Regina tiene canal... ...¿cuál es? pásalo... no Sam ...sale muy caro acá en Monterrey... ...Aldo Muñiz y Luis, su esposo... Están en eso, pero ellos son empresarios youtubers. Ah, sí, los he visto. Sí, sí, los he visto. Yo creo que rentar un cerebro mejor. <laughs> ah, Joana Gori. Claudia Ángel, saludos. Qué milagro verte por acá. Hola, Sam. Una disculpa que dé mi opinión, pero a veces es tan fácil que si se agarran de algo y funciona, yo creo que está bien. Mi abuelito así de hijo de tomar y ya tiene 20 años pues sí, si sí, él jura está bien pero yo creo que no se necesita de un papel del templo, es mi humilde opinión, acá voy a poner mi Instagram Robby, para que me mandes ahí toda la info va del chismecito arroba Sam Soto López. y también les voy a, yo a poner un link aquí para quien se guste trepar aquí al Matocho a hablar o saludar, mandar un saludo, a dar su opinión respecto al tema Adelante, nada más le dan like, eh, le dan clic al link e, y ya. No te lo puedo enviar, ¿te pasas? ¿Por qué no, loco? Si los muñecos que le regalaron no los cuidan, imagínate un bebé real humano. Ay, no, qué prieto, qué feo. Dice Lorena, como la Bárbara de Regil. Abby eres hombre o mujer. un preguntar por Abby. ¿Por qué? Porque Juan, aquí estamos con el chismecito. Que vayan al zoológico y se traigan un chango para que se vean igualito que la mamá cricosa. Ay, no, comentarios con respeto, oiga. Luego aquí por eso a mí me bufan. Les voy a decir algo fuera de coto. Yo no le, yo he entrado a los en vivos de Oscar y Oscar a mí me cae muy bien. Yo sé que le caigo bien. Me saluda, lo saludo y a Switch, pero yo no le caigo bien a la y porque yo leo los comentarios de hate. Otra. Ya me han amenazado de, de a Switch. Los que tienen aquí endiosados a la criminal, los que le compraron el refrigerador, el comedor, hasta me man mandan mis videos. Este video yo sé que lo van a mandar a. Tienen un grupo como de mil, de mil personas en Facebook donde se dedican a reportar vi en vivos y videos. Y a amenazar. Yo digo, ¿para qué endiosan a una persona? Tienes que aceptar para que te envíe me mensaje. Me dice, a ver, sígueme. Sí, sígueme y a Switch, pero dime cómo estás tú en Instagram, pues también, ¿eres Daniel o no? Tú también, pues. Es que su nombre no especifica. Ahora, Karen dice, para mí no es novedad que pele, pues para nadie, para nadie es novedad. Pero bueno, esas 250 personas, ahí hagan paro. Este, para que no nos reporten en el grupo de fan, de fando de Crimini y Oscar. De verdad, eh? y luego ese grupo es bien descarado, viene y me comenta, ya te ya, ya mandamos el link de este video al grupo y te vamos a reportar. Un día yo entré de infiltrado a ese grupo, pues ahí estoy con otro Facebook de infiltrado, nomás para ver lo que pone. Y yo digo, ¿cómo endiosan? No, si ustedes supieran, la Crimini es la reina. La verdad no peca pero incomoda, dice Lorena García, ¿verdad que sí? Un reportar a gente, un comprar refrigeradores a tojos porque, oigan, nosotros también. Yo exijo mi refrigerador para el Chacal y para mí aquí para el estudio. Yo veo que a todos les regalan refris. Chequé mi casa, chequé mi cuarto. Y, ¿Y por qué refris en específico? Se la viven peleando a la Kim y Oscar. Quieren hijos. Oh my God, qué turbio. Súper, súper turbio. Les digo, no cuidaron al Toñis. Qué horror los fans, son iguales. De hecho, ahí tengo un mensaje, se los juro, que mañana les voy a buscarlo entre todas mis capturas. Y la... ¿Cómo se llama? La que es de los, de los club de fans. La presidenta. La presidenta del club de fans de Crimini es nuestra detractora número uno que re, re, reporta nuestros nuestros videos este ah, es que le estoy contestando al seguidor perdón Pero sí. Luego en otra transmisión trepo al, al sailor aquí, porque pues ya dejamos ese tema. ¿Qué horror los fans son igual de tóxicos que crimini? Sam, ¿de dónde eres? De Guadalajara, Alejandra Díaz Cabral. Pues sí. Y Azuche, es que el sailor anda ocupado con, creo que la Habana anda en Massa York, en Massa Ranch, dices tú. Dice el chacal que le gusta más el plan. En un live de ahorita se prendieron otra vez, Claudia Herrera. Yo dejé de seguir a Kimberly porque solo mostraba puras peleas. Por tres. Omar Cota, haz de copas yo. Qué intensidad, pero si estamos reaccionando al fabuloso de asuch Ya sé, ya sé. Pues ya ves, tu tío. Pero bueno. Los, el marciano. Ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó con el marciano? Bueno, aquí ya les dejé el link quien guste. Yo no, yo no entiendo cómo habemos casi 300 personas y les da pena subirse aquí al matocho y decir un simple hola. Pero para el chisme, ¿qué tal? ¿Para el chisme, qué tal? A ver, bueno. Vamos ya con el siguiente video. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? y Ya, así... swish. No, pues ya para dejar los temas de la Santa Switch y a Switch. Vamos a ver qué dijo la Salma. De que ella Vergura no estar vetada del clan ahorita. Siguiente sí. tema. Estaba vetada, nadie dijo nunca nada. La gente sola dice que hay cancelada, que sabe que hay nombre. De verdad ustedes o se hacen el problema a muerte y así. De verdad, de buena onda. Que no está vetada, dice. Que no está vetada. Pues yo creo que es para quedar bien, porque hasta la cara se le ve de susto. Salma, estás vetada. Ay, no, mi gente, están locas. Oiga, ¿por qué se me mandaron eso que estaba vetada? Nadie dijo nunca nada. Nadie la dijo nunca nada, y la buena, bien atacada. verdad que sabe que, ay, no, hombre. De verdad, ustedes o hacen el problema a, a muerte. Sí, de verdad, de buena onda. Como que la Salma, desde que está bajando de peso, se le está subiendo. Dice, la Kimberly y el marido ni llevar sus vidas pueden. ¿Cómo van a querer un hijo y qué vida les espera? Pues sí. Pues sí. ¿Y por qué la Wendy no fue a la fiesta de Randall? Ah, ahorita te pongo ese. Creo que también este... Eh, eh, a ver. Creo que... Es que ya me contestó el Sailor, no sé. No sé si, si fue un sí, trépame al matosho o qué, pero bueno. Le sigo leyendo. Ah, que este, Delibus, aquí tengo el video de lo que dijo la Wendy de que no pudo y así, y ella dijo que no pudo. Pero ya sí creo que haya sido por evento. Saludos, Marilepe. A ver, aquí ya se subió la lore. Ahorita en un minutito te trepo aquí al matosho y para que te conectes. Yo sí apoyo a Kimberly, es muy noble y simpática y tiene trabajo. Ayer triunfó en Sportacus, ¿sí le fue bien? ¿Sí le fue bien en el show? Dice Alejandra, Vane anda en la marcha a favor de las bandas de mujer en Mazatlán. Sí, ya me dijo el Sailor. El buen Sailor por acá. Yo seguía a Kimberly desde sus inicios, le tenía aprecio y me gustaban sus en vivos. Pero hoy en día es otra persona, nada que ver con lo que un día fue. Igual yo, pues no, ya... Pues es que las personas también cambian. El dinero hace cambiar a las personas. ¿Por qué vetaron a la salma? Uh, ese ya lo platicamos ayer, hija mía. Ay, mi Alejandrita, pues porque se metió en relación switches con una persona que se peleó a golpes con Wendy hace dos años en Vallarta. Rubí se conectó hoy, no, fíjate que no. Sabe dónde anda. A ver, vamos a subir aquí al Matosho, a la Lorena y quien guste también les voy a poner aquí el link, le dan clic y nada más. Hola hola Lorena, ¿qué tal? Hola. Hola hola Lorena, ¿qué tal? Hola, buenas noches, saludito desde aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hola. Hola. Saludos. Si saludos. Sí, me, ja, me escuchas sí, nomás sí, sí, bájale a la tele como dirían en el radio, hija mía. Porque me estoy okay. escuchando doble. Hola. Saludos. Si me escuchas nomás bájale a la tele como dirían en el radio. Bájale la radio, hija mía. Listo. Listo. Listo, listo. Es que nomás escúchame por aquí porque luego como va retrasado en la en, en el acá en la compo. Hola. En ese radio, Hola, hola. Híjole, les digo, es que no nada más, este. Ay, sen. a ver, ahorita, ahorita salte y vuelve a vuélvete a subir. Les digo. Ella se quería escuchar en la tele. ¿Ah? Dijo, eh, en las grandes televisiones, en la gran pantalla, chica, me voy a ver. Mmm, Vanesita 4K dice por acá. Así es. Saludos, Luz María y Gareda. Dice, ¿cómo te pareces a Ricardo Casares? Otra. Porque diario me dicen eso. El que te dije la otra vez me dijeron en TikTok. Búscalo. Que Ricardo Casares llora. Bueno, te lo voy a tomar como halago, Luz María y Gareda. Te lo voy a tomar como halago si viene adjuntado con un like a este en vivo. Y si por ahí les aparece un comercial, chútenselo. ¿Ve? Ahora, otro. Salmita bebé se cree la chiqui, chiqui bombo. Desde que se operó. Uy, ella se cree bien delgadita. Bien delgadita la salmita y ya se le subió. Sí, pero el celo no se va a poder subir, yo creo, porque anda en las grandes. Nomás era la pregunta de con la bruja, que qué onda, porque le echa mucho. Y ya. A ver, pero bueno, igual les vengo presentando ya el otro, la Lorena. A ver, vamos a subir a, a mi tía Lore. Hola, hola. Bueno. bueno. Hola, buenas noches, tío Sam. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ay, saludos, qué bonita voz. Es que tú aferrada a quererte escuchar en la tele, hija. Ay, es que este telebrejero. No, te enredas, ¿sí o no? Con el telebrejero. A claro. Ver, pues cuéntanos saludos al tío Chacal, que no sale. Quiero verlo. No? Ahora, eso ya es para Lonely Flans. Ay. Ahí aparecemos en 4K, No, no te creas. Pero aquí te está escuchando un cuerpo presente. A ver, cuéntanos tu opinión. <laughs> Saluditos, espero que todos se encuentren muy bien. Bonita noche, Gracias. bonito fin de semana, de Semana Santa. El diablo anda suelto, ¿será? A ver, cuéntanos, ¿qué opinas respecto a la Crimini? Yo, la Crimini yo la seguía desde hace mucho, to-to-to-to-tote porque me caía muy bien, era buenísima onda, pero ahora como que ya se le subió mucho y no me gusta que se exhiba con sus pleitos maritales con Oscar. Pero no crees que será también una estrategia, yo a veces pienso... Porque qué hueva, yo ya me hubiera dejado de tanta pelea en vivo. Yo digo que ha de ser estrategia para subir el rating una que otra vez. Y así quieren hijos. Ay, qué horror. Como perros y gatos en un costal y con hijos. No imagínate. Yo iba a decir algo muy feo, pero no sé. Luego la gente se ataca. Luego los fans se atacan mucho. Dice por acá, este, ay, no sabes. Ahora, gracias Michelle. Gracias Isayana. Bienvenida. Si algo le pasa a Lore, hacemos responsables a los fans de Kimberly. Hoy, Lorena. Hola, Lorena, ya se nos motió. Ay, Lorena, ¿estás ahí? Lobo Lobito, ¿estás ahí? Hola, Lorena, ya se fue. Lorena. Se nos fue Lorena. Ya. Algo, algo pasó, se cayó. Se cayó la toja. Ya llegué, Lorena. No le entiendo el telebrejero, ustedes dis disculparán. todo todo te no entendía bien. Ya llega el chisme. Pues yo digo: primero hay que enseñarte a bañarte y limpiarte, y ya después a tus hijos. Y se marchó. Lorena, ¿estás ahí? Lorena. Se cayó la toja. <laughs> Perdonen ustedes. Pues bueno, gracias por subirte aquí. No le entienda al telebrejero, mi niña. Les digo. Bueno, vamos ya al tercer chismecito acá del telebrejero. Resulta y resalta que la Wendy no acepta. No acepta que el PUC haya hablado mal de ella en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp privado donde uno no podía tomar screenshot. Y dijo lo siguiente con, con el otro, que a mí no me cae. La verdad, yo digo, a mí no me cae, no tiene. Pues no tiene nada que ofrecer aquí en redes sociales, yo digo. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿O a usted bien, Mauro? Diciendo que Mauro, no es cierto, ya no hay que hablar de ese tema. No, 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 pero... La neta yo le dije bueno, que no es cierto porque era puro enredo porque nunca... La gente le dije hace no chismes. Mismo. Él ni encuentra. Él conmigo. ni cuenta, no hizo un en vivo ni nada. Él, él ni me ofendió ni nada, me... no, mames, Porque ya hacen chismes. No pasa nada. Y pan. si hubiera sido, hasta hubiera habido, hubiera habido un video, pero si sí, no sí es, es, es cierto, o sea, el reto, no o se ha No se sí. ha Bueno, creo que... ¿Quieres toser, Edward? Hola. Marlon, hay mucha gente que me escribió en este vivo y en el otro, diciendo que Marlon hay todo. No es cierto, no, ya no hay que hablar de ese tema. No, 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 pero la neta yo le dije a Wendy que no es cierto porque era puro enredo porque nunca. Porque hace... que... Él diciendo que era puro enredo, diciéndole a Wendy que no crean esos chismes y a Switch. Y también, pues porque salió aquí en este canal, la verdad, a mis. Si ¿Sí estás viendo el video. ¿Verdad que este chavo parece gay? Miren, oh. les voy a decir la neta. ¿Qué? Marlon, hay mucha gente que me escribió en este vivo y en el otro. Diciendo que Marlon, ahí te va. No es cierto, ¿Qué? ya no hay que hablar de ese tema. No, no, ya... no, no, Pero la neta yo le dije bueno, que no es cierto. Porque... Pero él jura que es súper hétero. Quién sabe. ¿Ustedes qué opinan? Y también, bueno, para que para que hace enredo también la silenciaron. No, no, mira, ya se volvió a subir, nomás ahorita estamos dándole un break porque como que le dio parálisis a mi tía Lorena. Yo pienso que Crimini tiene que invertir más en su apariencia, pues ya invirtió, ya como no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, yo digo. A ver. L Lore Estás ahí? Ya volví. ¿Qué te no pasó? No me ya? pasó nada. ¿Qué sí. A ver, prosigue, prosigue. ¿Sí me escuchas, no? No, mi tía. Bueno. Sí, solo que aquí se escucha muy, muy lento. Ahora. Pero sí escuchas o no? Claro que sí, te escucho, tío Sam. A ver, pues sigue en lo que estabas. Sí, sí, te escucho. Es que va a retrasar. Como quién y quien. Bueno, mi Lorenita, sal, sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar la buena, la buen Lorena. Se le nota lo toja de aquí a la esquina hasta en la voz de mujer, pero por pa' que se mete en pleitos de. Si no es tojo, pa' qué. El Puxi sí dijo eso que pueden decir del arrimado de Mauro. Si sí, todo le dice, pero parece como. ¿Sabe? Como el de la Wendy, el así, el la... No sé. 40 Wendy, pero el Puxi sí lo dijo en un live. No, lo dijo en un grupo privado de WhatsApp. La Wendy primero necesita tener amor propio, ella misma. Ajá, es que ella compra el afecto, dice por acá. A ver, tú, Abby, tanto que estás ahí opinando, pues tú también súbete aquí al matosho. Tú también súbete aquí al matosho. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo nuevamente el Mauro. El Mauro con la Wendy. Y quien se quiera subir, aquí está el link en el chat. Marlon, como hay mucha gente que me escribió en este en vivo y en el otro, diciendo que Marlon, ahí te va. No es cierto, no, ya no hay que hablar de ese tema, No, 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 pero la neta yo le dije que no es cierto, porque era un enredo, porque nunca. La gente hace es chismes, mismo. él ni cuenta él, conmigo. cuenta, él no hizo un en vivo ni nada. Él, no, él ni me ofendió ni nada, no mames, porque hacen chismes, no pasa nada. Hermano. Y si hubiera sido, hasta hubiera habido hubiera un video para sí, no hacer eso, no es cierto, no es cierto, enredado. No se pero... ha ¿Cómo ven ustedes? Ay, perdón por ahí, papá YouTube, por, por sacar acá el telebrejero del, de tu competencia. Dice, un sacarnos el YouTube, vean los comerciales. Por, si son comerciales de morrito, de mujer, de lo que sea, véanlos. Me hacen un parotote ahí con el socorrito para, para el YouTube, para el cafecito, con el socorro. ¿Socorro de qué? Y después de dos mil años, exactamente, dice Raikeki... Yo tengo una teoría de que estoy seguro que sí pasó. El Mauro y el Marlon se comieron. Ay, no creo que el Marlón tenga. Ok. Va muy lenta esta cosa, tío Sam. Ay, Lorena. Perdona, mi hija mía. Es que tienes que escucharme desde la aplicación donde. Bueno, no es una aplicación desde el link. No me escuches en el YouTube, sobrina mía. El Mauro sí es Toja y en persona se le ve lo quebrada a más no poder, pero tiene novia en Matamoros, Tamaulipas. Y no entiendo si la novia no ve que es fémino y con la voz ni hablar, pero pues es que eso no tiene nada que ver, Paco, también. Pero bueno, la otra que también dijo y pues aceptó el, el talento de la Wenchis es la, es la Crimini. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la Crimini. A ver si es este, el de la Crimini Irene. Que dice que la más preciosa será. Yo estoy bien con ella. O sea, me da gusto por todo lo que ha crecido. Y yo, miren, un TikTok como dice, yo solamente supe lo que yo pasé de hambre y sí, eso. Claro que sí, claro que sí. Y eso yo se lo respeto, hermanas, porque todas hemos pasado por una etapa muy difícil. Ahora, a yo les he dicho, y como yo siempre dije en las galas, yo a mí me da gusto de mi parte, porque ella se merece eso y más. Ella ha dado mucho amor, ha aportado mucho de su trabajo, de su desempeño. Aportando mucho de su vida en pocas palabras así que se merece lo más chingón lo más fregón se merece todo lo bueno del mundo así que y a mí me da gusto que haga que más trabajo que ya crezca más que ya agarre otros aires o sea, me refiero a que ande ya con más artistas internacionales, ¿es internacionales internacionales es bien bonito y yo le digo porque miren no sé si ya les está contando pero yo pues, más que nadie Sabemos lo que pasamos desde chiquitas y todo eso. Por eso, hermanas, yo digo, wow, se lo merece y que Dios le, les dé más, porque pues ha compartido mucho. Es que yo creo que la Crimini no es envidiosa ni con la patas ni con Wendy. Es lo que pasa. Ay, muchísimas gracias por desbloquear el super chat, Alejandra Díaz Cabral. Oigan, ayúdenme, si ¿Sí es Cabral o no, si ¿Sí es Cabral, Cabral o Cobrol cabral ayúdenme a agradecerle muchísimo a alejandra díaz cabral chiquita bebé dios te lo multiplique 70 veces 7 ahí para el socorrito para el cafecito si dios quiere y pues seguir aquí continuando haciendo veré que tenga muchísimas gracias Un besote, alejandra díaz dice rey que yo sí creo casi al 100 que el marlon es mayate tú crees que no se, se lo chingo Ay, pues. Alejandra Díaz Cabral, gracias por el super super chat para Sam, Dios te bendiga, acá te agradecen. Sí, denle ahí el agradecimiento. Miren, mañana me voy a conectar a las 10 y voy a quiero tener nueva comunidad aquí en el Telebrejero. Voy a dar unas dos o tres llaves, quiero moderadores que me hagan paro este de sacar comentarios así obscenos de que me ayuden aquí a administrar un poquito el canal, que me ayuden a, a, a tenerlas ahí en el, en el WhatsApp, para los chismecitos y pues ahí también para lo que ustedes se les ofrezca. Y obviamente, si son de México, también se llevan la taza y la playera, como Lorena García, que es de Juárez, ¿verdad? ¿eh? De Juárez, a ella me dan ganas, pero... Este, voy a dar mañana tres llaves a las 10 de la noche, horario de México. Me conecto con el chisme, lo que salga. No sé si Sailor vaya a aceptarme subirse aquí para hacerle unas dos, tres preguntas, pero sin hacer a eh, sin meterle en problemas a él, nada más. Este, sanamente, para tener aquí al manager de, ex manager de Wendy, pues ahora manager de Vanessa 4K. Entonces, para que se conecten, porque si quiero tener nueva comunidad que me ayude con, a veces, comer, comentarios que pues que, que perjudican al canal, ¿sí me entiendes? Entonces, mañana, mañana. Ah, por ejemplo, a Lorena la he visto, yo creo Lorena, pues ya es un hecho. Entonces, Lorena y otras tres, porque pues ya hay. A mí la Sailor me cae muy bien. Sí, es buena onda, siempre, fíjate que siempre ha sido muy, muy buena onda conmigo, conmigo yo a él lo conozco en cuerpo presente, en persona, yo te ayudo, pues mañana, mañana, mañana las voy a ir a rifar, aquí te agradecen, este, mi queridísima Alejandra por el socorrito, mil gracias, te agradece Karencita, y pues ya, ese fue el último chisme de la noche, ya igual les voy a leer un ratito, este, para estar acá nosotros, compartiendo ya nuestros puntos de vista. Ya fue el último video de Guadalajara. Saludos a todas y todos. Eh, Eli acá, no, acá en GDL. Saludos, soy nueva de paquete de paquete me... como Silvia. Si eres Silvia, sí, Silvia Mata, no te entendí. Tienes Alex Casares. Me suena. Wendy sí está novio, nada más se dio un becerro con David, ¿qué? David, Ortega. ¿David qué? Ortega. David, ¿Ortega? David Ortega, se dio unos becerros, ahí compartió glándulas salivales, salivales con David Ortega. Y así, Camila, ¿cómo ves? Sailor eh, es buenísima, Ondi, sí, seguramente aquí nos anda viendo, saludos, Sailor, saludos, saludos. Es, es muy buena onda, es muy humilde. El Sailor es muy humilde, pero sí a veces se meten muchos líos en lo malo. Mm, dice mi tía: ¿quién? ¿De quién eres moderador? Yo soy moderador de quién? Yo soy de Alex Cázares. ¿Quién es Alex Cázares? Ustedes saben. Oigan, ¿saben qué? Licenciada del Universo P3. ¿Qué les iba a decir? Saludos a la Arlet. Ay, yo, a mí me gustaría mucho subir a la Arlet aquí a un en vivo. A la Congoro Alexa, ahí la tengo. ¿Qué habrás sido de Congo, la Congoro Alexa? La otra. Es... Este, a ver, la Congoro Alexa. ¿Qué habrás sido de la chiquita de la Congoro? A ver. Ay, es que la hice perdé con la Macoqui. ¿Cómo te atreves a pedirme eso si después de que me quedas traicionado por Makoki y le mandas regalos para que me hiciera perder? Es que estábamos en un reto del TikTok. Ay, TikTok nos castigo, pero ya. Ya pronto vamos a estar en el en vivo de TikTok. Ay, me dan ganas de subir a Condor Alexa. Yasmin González, la que se ganó aquí, el telebrejero. Eh, ¿Qué onda? ¿Cuándo se lo entrego? Mándeme WhatsApp, no diga nada por aquí, por favor. Este, porque la buen día estaba dolida por lo que dijo Marlon, por eso se besó, por, por ardilla, confirmo. Aquí son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias, en España. Ay, pichelo, loca será. Acá, horario de México, son las 11:43 de la noche, casi medianoche. ¿Será que nos ves desde las Islas Canarias? Y hay Wi-Fi allá, hija mía. Del universo P3, Alex Cázares, Allanibí. Airaguan Chiris. Alex Casares, mm, Ni idea. Se ve como que hace comedia, pero no, no lo conocía. No me notificó, no te notificó YouTube y luego. Mejor de mi país de México, busca a Alex Cázares, hasta pueden colaborar, oh, es que fíjate que yo no soy mucho de colaborar, luego, ay, ay no, luego se te vuelven, como diría, le digan, ayudas, ayudas, ay, ay, yo como que quiero, ah, ah, de verdad, es bien humilde la congoro Alexa, eh, la verdad, buenas noches, Abby. hasta ti, Hugh, eres de Houston, qué cool, Corina Castor, saludos, buenas noches, bienvenida. Dice, ¿qué hay de novedades? Uy, tanto telebrejero que repartimos aquí, Yasmín, mejor mándeme WhatsApp para entregarle a su taza y su playera, por favor, porque la otra vez me quedé esperando, que chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. Soy nueva seguidora, saludos desde Monterrey. Saludos, Corina Castor, gracias por suscribirte aquí, eh. Los Ángeles casi las 10.43. Déjale pausa aquí al telebrejero porque como que tu tío, como que, iren, papá es papá, chacal es chacal y como que quiere toser y da pena. Papá es papá, sí o no. ¿Qué le habrá pasado a la Rubena? Ah, yo creo que recayó, no sé. Tenerife, en las Islas Canarias, ahí vivo, soy mexicana, cuando gustes está tu casa. Ay, oh, todo que ver, Camila. Vemos, vemos, todo que ver. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Es buena onda la Alexa. Ah, Ay, ahorita lo veo, pero te digo, no voy muy de colaborar porque luego se trabó, ¿verdad? Se trabó. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me sienten? Como que se me ¿Sí trabó. A ver si ya me escuchan. Es que les digo, no soy mucho de colaborar, porque luego, si uno dando los chismes, se mete en problemas, imagínate con otra persona, pues ahí está lo de Sailor que se metió en problemas con la flow flow y que ya lo andan demandando. Ven por qué no me gusta a mí tanto colaborar. Yo conocí hace dos años a la Rubena, vino aquí a Juárez, a Dios show y todo, o qué? ¿A poco? Dice Yasmín, ya sé que me tienes guardado mi premio y eres un niño muy ocupado, pero no me, no me confirmaste y yo te dije sí. Simona, a ver, Simona la mona. A ver, mándame WhatsApp ya ni me acuerdo cómo te registré. Algo de Wendy. Ya ves que te estabas en el grupo. A ver, mándame mensaje en estos instantes. Ya me ataqué. A ver, ah, aquí está. Gracias. Gracias, fue el último que me dijiste. Gracias. Hola, cariño. Buenas noches. No, no para, para, para comentarte que mañana voy a andar allá por Santa para que me digas a qué horas puedes llevarme mi premio. Y a domicilio todo el truco, ¿eh? ¿Qué pues? Pues dime. Dice por acá. También a Fabricio, ¿a poco? Yo seguía a Kongoro, recién que empezó. Hizo una dinámica de seguirla y regalaría dinero. Y fui uno de los ganadores y nunca dio nada. ¿A poco, mano humano? Ahora, Congoro Le voy a mandar mensaje, Congoro ¿Cómo que...? Si se escucha, gracias Michelle, Michelle, gracias. Michelle, ahí a Switch en WhatsApp, digo, en este Insta para el WhatsApp. Todo bien, y yo sigo a la congoro cuando transmitía, ¿y qué pasó de la Congoro? Que ya no viene el rancho, ¿verdad? Pues ni modo de hablar. Si sí te escuchas, tío, gracias, gracias, carencita. Pues bueno, mañana me conecto, 10 este, de la noche, horario de México, centro de México. Para que se den más o menos una idea, aquí son las, van a ser las 12. 10 a las 12, 10 a medianoche, y ya mañana les veo, ¿va? Ya me tomé agua. Muy precioso, yo sé que este, estás muy ocupado en el gimnasio, con lo de tus mamis y todo, por eso, en cuanto haya manera, nos ponemos de acuerdo y vemos. No te preocupes, yo confío en ti, mil por ciento, mil. Te mando un fuerte abrazo y que crezca el canal. Es que ya ves que también, aparte de tu taza y tu de este, fue el, el pilón. Entonces, este, pues, cu no, cuando tú me digas, muchísimas gracias por apoyarme. Y se te manda un abrazo. Gracias, gracias. Luego, pues tú ya sabes quién eres. <laughs> y a Switch. Dice que descansen. Saludos al Chacalito. Dice la Michelle que te mandan saludos. Y pues bueno, es, está en Estados Unidos feliz con su pareja y está muy acuerpada, ya era, Bien cuajada la congue, Congoraleza. A ver si le digo. Le voy a, es más, le voy a mandar ahorita un mensaje. Ahorita estando en su bebé. Ya le dije. ¿Cuándo? ¿Cuándo una entrevista a la Congoraleza? A ver si se anima y a Switch. Voy a empezar a subir aquí, aparte ya ven que estoy haciendo ahorita la dinámica de que, que quien se guste subir y a, y a Switch, pues mañana para ver cómo le hago este, entre esos moderadores, pues también. Ver qué, qué show, qué truco. Ay, ah, el José B, vas a ver el José B. Bien contestándome por Instagram, pero nada, que estás aquí en en vivo. Espérate, para quitarle la llave para pronto. Conmigo no. Conmigo no. Bien, que andas acá en el dándome like y que quién sabe qué, qué fue que vino y en, en el, el en vivo que estamos ahorita en mi canal, nada. O verán. Sí es muy linda y aceptará sí, la Congora Alexa es muy buena onda. También nos mandó mensaje la Charloca, la Charlolas Corrain. Ay, no, bien buena onda la charlo También la voy a trepar aquí al telebrejero, a la Charlolas Corrain. O verás. Charlolas corraín de mujer. A ver, a tu tía. Si sí, ubican a la charlo. Linda noche, tía. También para ti y para ustedes. Esas 222 personas eh, no se vayan y no se, eh, no se despidan sin un like, por favor. Oyes, invita a la. No, es que yo no tengo. No, no, no sé vemos, es que no hay contacto con ellos todos que que a la ahora dice like número 84 gracias, muchas gracias Camila hasta las grandes islas canarias de qué de morrito de morrito pues bueno les voy a dejar aquí mi instagram para quien guste allá me sigan me manden un chismecito y todo el truco eh Arroba @sam soto lópez like suscríbanse si ven un comercial a mí me hacen muchísimo paro a reproducirlo pues bueno ya desmenuzamos todo lo que teníamos que haber desmenuzado mañana en punto de las 10 de la noche yo les veo y aquí les dejo un ratito en el chat por si ustedes gustan Ahí compartir un ratito saludos ya, Switch. Y pues bueno, agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón a ustedes por estar un ratito conmigo hoy, domingo. Que mañana tengan un excelente inicio de semana. Y ya se me trabó el telebrejero otra vez más. Es que ya está bien caliente, como tu tío acá, con alta fiebre. Pero bueno, ahí gracias y saludos. Y, ah, muchísimas gracias a la chica que mandó el socorrito. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Alejandra Díaz Cabral, de todo corazón, Dios te lo multiplique. Pues ya saben, también ustedes pues eligen a quién poner aquí, a uno, porque pues bueno, ya por los temas que tocamos, ya no digo más. Y bueno, sin más ni menos, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 10. ¿eh?